está el doctor Martín Gruenberg. Hola, Doc. Hoy botulismo, ¿no? Hoy botulismo. Botulismo. Bueno, que ahora la gente otra vez se acuerda del botulismo debido a lo que pasó hace una semana atrás, exactamente, aproximadamente. Exactamente. Dos hermanas se enfermaron gravemente de botulismo. Muy grave. Mm-hmm. Bueno, una de las hermanas falleció. Yo estoy siguiendo las noticias. Hasta el viernes pasado estaban las dos internadas muy graves. Y falleció, la verdad es que no me enteré. Bueno, perfecto. Sería, pero el botulismo puede llegar a ser una enfermedad muy grave. Sí. Muy, muy grave. Uh-huh. Doc, vamos a la calle a ver qué sabe la gente. Vamos a la calle a ver qué sabe la gente. ¿Existe el botulismo? Sí, existe. ¿Qué es? El botulismo sería algo lo que viene la comida enlatada, en lo cual eso puede caer mal al estómago o algo más. Es esa enfermedad que se contrae cuando uno come algún alimento enlatado y la lata está en malas condiciones. Hasta donde tengo entendido es una toxina que se encuentra en las latas o en ciertos recipientes que están envasados al vacío. Es la toxina que están en las latas cuando están en mal estado y no están bien cuidadas, en el lugar que tienen que estar, en la temperatura que tienen que estar. ¿Y qué nos pasa si comemos esas latas en mal estado? Y nos intoxicamos. Exacto. Y podemos hasta llegar a morirnos. Y sí, se cura yendo, apenas se sienten los síntomas de malestar estomacal, náuseas, urgente a la guardia. Debe tener cura. Pero yo no soy especialista, así que habría que ir sí o sí a un médico. Bueno, muy bien. La gente está muy informada. Hay un dato que está bueno que la gente sabe, que es en las latas. En la ausencia de oxígeno está el botulismo. Exactamente. Una ausencia. Exactamente. Así que hay tres tipos de botulismo. Del que están hablando es el más frecuente, que cuando se consumen alimentos contaminados con la bacteria, que es el Clostridium botulinum. Luego hay otro botulismo que es por heridas quirúrgicas, como vos bien dijiste, a esta bacteria, el Clostridium, no le gusta el oxígeno. En lugares con oxígeno se convierte en una espora, como un quiste de protección, y puede vivir durante muchísimos años en el ambiente. Si esa espora entra en un lugar con poco oxígeno, como podría ser una herida quirúrgica o como podría ser un alimento en mal estado, ahí desarrolla la bacteria desarrolla una toxina y lo que enferma es la toxina. Uh-huh. Esta toxina lo que tiene es que frena la comunicación entre los nervios. Ataca. Por ejemplo, exactamente, yo para mover la mano, mi cerebro da la orden, se van comunicando distintos nervios desde el cerebro a la médula y de la médula a la mano y yo muevo gracias a los músculos de la mano. Frena esas conexiones. Entonces uno pierde la posibilidad de movilizarse. ¿Hay antídoto? Existe una antitoxina, lo que pasa que una vez que la toxina se unió al nervio, es muy difícil desplazarlo. Puede frenar la progresión, pero lo que ya está lesionado hay que esperar que se resuelva por sí solo. Y a veces llega mucho tiempo. Muy bien. Porque además uno de los problemas principales es cuando afecta la respiración. Si uno da la orden de respirar y uno no respira porque los músculos no pueden respirar porque están afectados por la toxina, esa persona tiene que entrar en respirador. Muchas complicaciones. Claro, es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Y en tercer lugar está la de los niños, que es la que viene a través de la miel. Eso que dicen, sí, si mojas el chupete en miel puede traer botulismo. ¿Qué? Exactamente. Antiguamente era muy común poner miel en el chupete. Claro, en esa un misma, dulce. Claro, algo. Para que el chico agarre el chupete. En esa misma época no se conocía que existía botulismo y la mortalidad infantil era mucho más alta que ahora, porque ahora hay muchos abuelos que me dicen, ay, yo le ponía miel en el chupete a mi hijo y no le pasó nada. Bueno, tuvo suerte. Claro, ¿sí? O una miel es decir, controlada. Hubo gente que fue a la guerra y no murió. Eso no quiere decir que la guerra no mata gente. Entonces, es poco frecuente, pero es algo gravísimo. La miel puede tener la espora del botulismo. Nuestro estómago lo destruye. La acidez del estómago de los adultos destruye la espora. Pero la acidez de los menores de un año no es suficiente para destruir la espora. Entonces la espora se convierte en bacteria, la bacteria se convierte en produce toxina y la toxina tiene esta altísima mortalidad. ¿Pero en las niños. Mieles están controladas para que no tengan la espora o no? En general no, porque no están pasteurizadas, no exactamente. Nada. Entonces la miel puede tener espora que al adulto no le hace nada, porque el adulto lo que tiene que recibir es la bacteria que produce la toxina dentro del cuerpo. Bien, perfecto. Hay algo que hay que decirle a la gente, ¿no? Uh-huh. Que esta es una de las bacterias que aguanta mucha temperatura. Vos la haces hervir y no se muere. Uh-huh. Como está, vos dijiste, forma sí. la espora, es como una coraza que dice, estoy acá adentro, agua hirviendo, no me mata. Vos sabés que hay mucha gente, cuando hablas de botulismo, recuerda, cuando eran chicos, que la madre hervía todas las latas. Entonces,
ponían una olla grande llena de agua y ponían adentro la lata, duraznos en almíbar, lo que fueran a cocinar. Y la lata, adentro del agua hirviendo, golpeaba contra las paredes de la olla. Claro. Entonces, ¿recuerdan ese sonido en la casa? Pum, 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 pum. De la lata golpeando contra las paredes de la olla. En general, hoy en día, los alimentos están bastante bien controlados, ¿sí? Sobre todo los industriales, que tienen una parte mala, que es conservantes, saborizantes, pero están muy controlados por el ANMAT. El ANMAT trabaja muy, pero muy, pero muy bien. De hecho, en el caso de las dos chicas que están enfermas por haber consumido hummus, el hummus estaba hecho en una casa, de manera artesanal, y se vendía en los negocios. Entonces eso no estaba controlado. Entonces ahí había esporas en la casa, se convirtieron en bacterias y las bacterias produjeron la toxina. La primera lucha que tenés contra el botulismo es el frío. Y como uno mete las latas fuera de la heladera, porque piensa que están no pausterizadas, pausterizado a la heladera, que están esterilizadas, que adentro no hay vida, entonces como quedan a temperatura ambiente, no estuvo bien esterilizada, estaba ahí adentro la bacteria, se empezó a multiplicar y una lata lo malo que tiene, y esto tiene que ver con lo que hacía tu abuela o tu mamá, escuchaba una noticia, hubo un problema en una lata, entonces lo malo que tiene es que vos abrís la lata y ¿qué hacés? El hummus. ¿Te lo comes? Sí. No se calienta. En vez si vos hubieras calentado, como hacía tu mamá, la lata en agua hirviendo, la toxina se destruye. Exactamente, exactamente. Pero uno normalmente abre una lata y no calienta nada. No. La lata están hechas para consumir. Y la mitad de la gente en la calle dijo que las latas se deformaban. ¿Por qué es eso? Porque si la lata tiene adentro la bacteria se halla en una zona sin oxígeno, que es la lata al vacío, porque uno de los dijo que era al vacío, entonces empieza a producir la toxina y el metabolismo de la bacteria produce gas. Entonces la lata puede deformarse por el gas que produce la bacteria. Hoy en día, si vos vas a un súper y las latas están abolladas, en general es porque las golpearon, ¿sí? Claro. Pero hay que tratar de elegir la lata que no esté abollada. Sí, o que no esté hinchada, nada. Abrir una lata y diga, qué sé yo, no la consumiría. Exactamente. Y bueno, y cuidado con los productos no artesanales que tienen de alguna manera que estar controlados, ser de un origen. Exactamente. Bueno, existe el botulismo, Doc, en pescados. Existe el botulismo en todo tipo de latas, en escabeches. Porque la gente dice, el escabeche tiene vinagre, no puede tener, no tiene nada que ver. Entonces, escabeches, cualquier tipo de lata, en pescados muchos, en lugares donde la cocción haga que en un guiso envasado, que no haya presencia de oxígeno. Tal cual. Hay que tener mucho cuidado. Y me han hecho mucho una pregunta, hablando del botulismo, respecto del Botox, del famoso Botox. Ah, sí, ¿qué dice? El Botox, que muchas personas se inyectan para borrar las arrugas de expresión, es toxina botulínica. Es esta misma toxina que estamos hablando. Por supuesto, purificada y a una dosis bajísima, que se inyecta cerca de un nervio, no en la piel, no en la sangre, por eso no produce problemas. Al inyectarse cerca del nervio, ¿qué genera? Que el nervio deje de darle la señal al músculo. Entonces, cuando uno habla y gesticula, deja de gesticular. Por eso, la gente, actores ya más grandes que usan Botox, vos lo ves que no tienen expresión. ¿Por qué? Porque los músculos están paralizados por la toxina botulínica, que fue inyectada de una manera especial, a una dosis especial, por eso no produce enfermedad. Está bien, eso igual después pasa, ¿no? Eso año, se va pasando el efecto tiempo, después el efecto de un tiempo, pasa. Sí. Igual que puede pasar la enfermedad. Está bien. Bueno, a tener cuidado, básicamente comprar productos que estén controlados, abrís una lata, tiene que ir a la heladera, porque la lucha es, estas bacterias a menos de 4 grados se multiplican. Y también producen al sacar las el producto, al abrir una lata, no guardar la lata en la heladera. Pasar de la lata a un recipiente idealmente de vidrio, no de plástico, porque el plástico después de un tiempo libera sustancias que pueden alterar la fertilidad, que pueden favorecer el cáncer. Entonces, sobre todo si el plástico se pone en el microondas. Entonces, pasarlo a un recipiente de vidrio y el recipiente de vidrio tapado en la heladera. Y una de las cosas más importantes es saber que la fecha de caducidad que dice la lata es esa mientras que no esté abierta. Porque mucha gente dice, si la lata decía que duraba un año y medio y lo habías abierto y la tenías en la heladera. Es como la leche de larga vida. Exactamente. La leche de larga vida es como una lata. Una vez que la abrís, corre el mismo destino que la leche pausterizada. Exactamente. Así que esas son las cositas para tener. Exactamente. Bueno, Doc, muy bien. Bien, muchas gracias. ¿A trabajar o se queda a comer? Me quedo a comer. Se queda, bueno, lo invitamos a comer. Hoy hay buena cocina. Se queda Martín Groenberg.